un hecho inédito. Generalmente no van los presidentes a presentar la ley de leyes, la ley más importante que tiene la nación, porque dicen, establece qué recursos vas a tener tentativamente y a dónde lo vas a gastar. Por lo cual, no hay nada más importante en la programación de un país para el siguiente año que la ley de presupuesto. Que lo haga un presidente, la verdad que tiene mucha relevancia. Para algunos quedó con gusto a poco, no en mi caso, porque no habló de números finos, pero sí hizo o le dio un marco a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Vos venías tradicionalmente diciendo en qué ibas a gastar, después te fijabas cuánta plata debías y finalmente decías, bueno, necesitamos estos recursos, por lo cual nos vamos a tener que endeudar en tanto. ¿Sí? Primero veías cuántos ibas a gastar y después veías si te alcanzaba la plata. Ahora se modifica esa lógica. La lógica es, ¿cuáles son los recursos que vamos a tener como nación? A eso hay que descontarle las deudas, los intereses de deuda. Y finalmente, bueno, vamos a ver qué es lo que queda para gastar. ¿Por qué se da esta dinámica? Porque el presidente plantea un horizonte de déficit cero como algo infranqueable. Acá hay una pelea muy a fondo para derribar o derrotar al impuesto más nocivo que tiene la Argentina, que es el impuesto inflacionario, que más atenta contra los sectores vulnerables y fundamentalmente no está legislado, ¿no? Sino que se produce con emisión monetaria. Para terminar con la emisión monetaria hay que ir al déficit cero. Y creo que eso es el ancla que tira el gobierno en esa presentación que hace el presidente. El resto, los detalles, quedarán a cargo seguramente de los ministros, fundamentalmente el ministro de Economía de la Nación. ¿Tiene conocimiento si ya ingresó el mismo? Por supuesto, sí, 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 sí. ¿Puede trabajar en las próximas semanas ya en comisión? Lo que van a empezar a hacer seguramente es a estar presentes los distintos ministros para explicar los presupuestos de las distintas carteras. ¿Sí? Hay algunas dudas, lógicamente, que surgen de cuál es el tipo de cambio que calculan, cuál es la inflación que calculan, cómo van a lograr esos objetivos, cuáles son las prioridades. Nosotros vemos, por ejemplo, que el gobierno planifica una mega recaudación adicional en retención a las exportaciones. Al mismo tiempo dicen que no van a subir las retenciones, con lo cual habría que ver cómo hicieron ese cálculo. El gobierno plantea que hay una cuestión de liquidaciones y también de aumento de precios que van a venir en el futuro de los bienes exportables. Bueno, hay ciertas dudas respecto de cómo ha sido el cálculo, cómo es que ellos han arribado a la conclusión de que la inflación, si bien está bajando, va a bajar tanto más, ¿sí? Es lo que ellos plantean, y al mismo tiempo no va a haber un incremento notable, digamos, en el tipo de cambio. Así que, bueno, esas son dudas que nos iremos evacuando en las próximas semanas en un trabajo que tiene muchísima profundidad, por supuesto. El diputado, hubo un apartado y una mención especial para los gobernadores, para las provincias, en cuanto a un ajuste adicional que tendrían que hacer los mandatarios provinciales. Quiero ser muy claro en esto. La provincia de Catamarca tiene menos del 1% de la población de la Argentina. Esto es un dato objetivo. Y percibe más del 2,5% de la coparticipación respecto a otras provincias. Con lo cual, los catamarqueños percibimos por habitante más del doble de lo que reciben nuestros compatriotas en otras provincias. Con lo cual, aviso desde ya, que no vaya a ser excusa del gobierno de Catamarca de no poder afrontar servicios públicos esenciales por el ajuste que plantea el gobierno nacional. Porque todos esos recursos de los que estoy hablando vienen de manera automática a la provincia. Vos tenés una ley de coparticipación e impuestos coparticipables. Con lo cual, la provincia tiene garantizados los recursos para afrontar sus compromisos. Si con semejante coparticipación que percibe Catamarca no alcanza, es porque el gobierno está haciendo las cosas mal. Y te digo que las está haciendo pésimamente mal. Estamos en tiempos de austeridad, en donde la ciudadanía está golpeada por el aumento del valor agregado de distribución de energía, aumento del boleto de colectivo, aumentan las prestaciones de la obra social de los empleos públicos, aumenta lo que hay que aportar a la AGAP para la caja complementaria, que por cierto es un fondo que se usa para financiar a los amigos del poder a tasa negativa. ¿Bien? Este es el escenario. Ahora, al mismo tiempo vemos puntos índices de funcionarios que no tienen funciones, ¿sí? Viajes faraónicos de comitivas inexplicables. Entonces, yo creo que lo que tiene que venir en Catamarca es una etapa de austeridad donde se ajuste verdaderamente la política. Vemos claramente a dónde se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, dejar de hacer tantas transferencias a esos
fondos negros que pasan a ser las empresas públicas estatales que las utilizan para incumplir con la ley de administración financiera. Si el gobierno hace eso y pone en caja a la política y a los despilfarros habituales, yo creo que Catamarca puede transitar por este proceso de austeridad sin que lo pague la gente, básicamente. Consultarle por último la situación en el plano nacional de lo que fue el veto del presidente a la situación jubilatoria, lo que iba a ser un incremento adicional para los jubilados a nivel nacional, luego esta reunión con los diputados que cambiaron el voto. ¿Cómo se ha politizado esta situación en el marco político de todo el país, ¿no? Sí, una foto de 5 diputados que tuvieron una mirada distinta a la hora de insistir con el veto. No es mi caso, yo voté las dos veces sobre lo mismo. Pero bueno, tuvimos 28 diputados que modificaron su punto de vista, ¿no? Esta es la realidad. El presidente o el gobierno del presidente Milei decidió tener una postura muy rigurosa con el tema de la disciplina fiscal. Nosotros entendíamos que como mínimo el aumento del 8% a los jubilados sí se podía dar, que en definitiva es algo que había quedado colgado el mes de enero. En enero tuvimos una inflación del 20%, el gobierno otorgó un aumento discrecional del 12% para hacer esa compensación de enero, que es lo que quedaba fuera de la transición de modificación de fórmulas. Es un tema bastante técnico, pero, a ver, dicho en criollo, se comieron el 8%. Pensamos que dar eso no era atentar contra el equilibrio fiscal, que podíamos echar mano en otros ajustes, básicamente, para poder dar eso. El gobierno no lo consideró de esa manera, vetó toda la ley, al menos nosotros planteábamos que se vete una parte, y siendo un tema sobre el cual nosotros veníamos trabajando desde el mes de enero, hemos decidido insistir sin éxito en el proyecto de ley, y bueno, y ahora esperamos, francamente, que el gobierno, al menos a través de un decreto, corrija esta situación. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entrá a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.